Hello kids, how are you today? I'm fine, thank you. And you, how do you feel today? Do you feel so angry? Happy? Yay! I feel happy too. Today is Thursday, okay? And I want you to look at this. Can you see the markers? How many markers do we have? Let's count them, okay? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12. 12 markers I have. Do you remember about your fingers? How many fingers do you have? You have 10 fingers, right? How many eyes do you have? You have two eyes. One, two, right? Okay, kids, today I'm gonna show you some information that is about mathematics. Oh, wow! It's about numbers, okay? In the last class. So, please pay attention to the computer. Okay, listen and read. Math in English. One. Can you count from 1 to 20? From 20 to 1? Two. Now let's do math in English. There are 5 girls in the yard. There are 8 boys in the yard too. How many children are there in the yard? This is the equation. 5 plus 8 equals 13. 3. Let's do another equation. There are 20 cakes on the table. You eat 3 cakes. How many cakes are there on the table now? 20 minus 3 equals 17. Wow, very good. Esto, chicos, tranquilamente puedo decirte que está súper fácil porque son cosas que nosotros ya hemos practicado, ¿cierto? Primero nos pregunta, ¿Can you count from 1 to 20? Sí, podemos, ¿verdad? Lo acabamos de hacer con los markers. Bueno, llegamos a 12, pero de ahí puede ser 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Puedes hacerlo? Yes or no? Ahora, from 20 to 1. ¡Y! No lo hemos practicado. Ok, maybe we can do it. A ver, practícalo, a ver si puedes. Sería 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Woohoo! I did it! Ahora tú. Practícalo, puedes hacerlo primero desde 1 a 20 y luego desde 20 at 1. Sale como de reversa. Ahora nos dice number 2. Look at the boys and the girls. Okay, look at the children. We have, según la lectura dice, there are 5 girls and 8 boys. Okay, a ver, no alcanzo a ver muy bien. No, de hecho no se ven bien, ¿verdad? Nada más está ahí con el dibujito. Ok, 5 girls and 8 boys. Y luego dice, how many children, o sea, ¿cuántos son en total? Y dice, this is the equation. Equation es lo que hemos estado haciendo desde hace mucho, que son sumas o restas, ¿ok? Equation es como una ecuación o una, o, ¿cómo se llama esto? Sumas y restas. Ay, se me fue el nombre en español. Pero bueno, equation, ¿ok? 5 plus 8 equals 30. Que es exactamente lo que hicimos en nuestro workbook.
nuestro workbook. Yesterday, no, on Tuesday, ¿te acuerdas que hicimos unas operaciones ahí? Ah, operaciones, esa es la palabra en español. Hicimos sumas y restas, ¿cierto? Entonces, este es de boys plus girls, por lo tanto, esta es la suma. Y acá dice, number three, let's do another equation. There are 20 cakes de zanahoria, de tres leches, de chocolate, ¿ok? 20 cakes. Ay, yo solo quiero uno. You eat three cakes. Te comiste tres, ¿ok? How many cakes are there on the table now? Entonces te está preguntando que cuántos tenemos. Y es la resta que dice 20 minus 3 equals 17. ¿Viste? ¡Ay, no! ¡Qué fácil y qué padre que ya no lo sabemos! Ok, kids, let's go to student's book. Student's book, page number 88. ¿Ok? Todos, page number 88. Okie dokie. And in that page, you're gonna find this reading, ¿ok? Es la misma lectura que les acabo de poner, pero ahora, ¿qué creen? Nos vamos a dedicar a hacer este ejercicio, en donde nos dice, write the missing letters, then say, ¿ok? Ya tenemos la respuesta, lo único que tenemos que hacer es completar con las letras correctas, ¿ok? También es un ejercicio que ya hemos hecho y que se nos va a hacer facilísimo. Ok, we have 16 plus 2 equals 18, ¿ok? Entonces aquí tenemos 16 plus 2 equals 18, ¿ok? Tenemos que completar, ahí te va. Oh, no, 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 ok, 16 es, ¿cuál es la siguiente? Es... I, very good, I, S, I, ya lo tengo aquí, ay, está muy lejos, ok, S, I, X, T, double E, N, ok, 16, then, 18, tenemos que completar 18, y es lo mismo porque necesitamos una I, E, I, E, I, otra vez me quedo feo, pues, es que se pone como chueco, bueno, pero creo que ya no lo puedo resolver, chicos, oh my god, a ver, creo que ya lo ubico. Ahí está, más o menos, ¿eh? E-I-G-H-T-E-E-N. Ok, así es como escribimos 18. Now, 12 plus 5 equals 16. No, perdón, 17. 12 es esta palabra, 12. Plus, necesitamos completar plus, ok. 5 equals 17, ok. Entonces, de acuerdo a la lectura, ¿cómo escribimos plus? P-L-U-S, ¿ok? And equals es E-K, no, E-Q-U-A-L-S, ¿yes? Okie dokie. Okay, number three. We have 18 minus 3 equals 15. Okay? We have 18 minus 3. We have to complete 3 equals 15. Okie dokie. So, we have T-H-R-E-E. Okay, and 15 is F-I-F,
Oh my God, lo encimé. Pero bueno, tú sí lo ves. Es que si le pongo borrar, se me borran todas, ¿ok? FIFTEEN. Okidoki. Very good. Then we have number 4, 16. 16 minus 4 equals 12. Okay? So we have 16 is ready, minus. How can we write minus? We need M I N U S. Okay? And for 12, we have T W E L V E. Yes? Wow, very good. And we finish this activity. Great job, kids. Very good. Now, let's go to the workbook. Okay, we're going to take the workbook now. And we are going to go to page number 24. Vale, please. No, 23, kids. 23. 23. No, 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 no. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. One more time. Page number 73. 73. Les dije 23. No, 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 no. Esa la hicimos hace mucho, ¿verdad? Mira. 23 es la de family. Ay, teacher. Es que Vale me distrae, chicos. Ok. Let's write the date at the top of the page. We have that today is Thursday, April 22nd, 2021. Okay. And you can pause the video. Remember, you can pause the video and then continue with the activities. Okay, kids, we have read in circle, yes or no. Okay. This is according to the reading, acerca de la lectura, ¿ok? So, 11, ah, no, no es cierto, es acerca de los números nada más. Ok, 11 plus 3 equals 14. A ver, vamos a ver, sería 11 plus 3 equal 14. Yes? Yes, very good. So, let's circle it. Yes? Ok, 17 minus 4 equals 13. ¿Qué será? ¿Lo hacemos con números o lo pueden resolver así solamente? 17 minus 4 equals 13. Yes? Yes, that's correct. Now, 12 plus 7 equals 20. Ah, ya tú lo haces o lo piensas y le escribes, perdón, encierras yes or no. Ok. Then we have number 4. 19 minus 3 equals 15. E igual, lo escribes con numeritos o lo piensas y escribes yes or no. Ok. Then we have number 2. Look at the pictures and write the equations. We have. Ah, también ya lo hemos hecho, ¿no? Qué geniales somos. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, ok, plus 5, 1, 2, 3, 4, 5, equals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, yes, 11 plus 5 equals 16, yes. Wow, very good. Then we have to complete this, okay? Igualito, contamos los circles, le escribimos el número y el resultado, okay? Acuérdate que plus, esta palabra plus es para las sumas y minus es para las restas, okay? Plus and minus y le acomodas en las líneas las letras correspondientes. Y los números. Se vale que si no te acuerdas cómo se escribe 13 o 14 o 15 o whatever,
puedas checar en tu libro, ¿sale? Todo está en nuestro student book, siempre ese es nuestro acordeón o nuestro diccionario, ¿sale? Then we have 74, okay, page 74, and we have read and write the missing words. 12 plus 2 equals, y es lo mismo que acá, pero ¿qué creen? Ahora sin números y sin puntitos, ¿ok? Es lo mismo. Solo tenemos que, igual lo puedes hacer como lo hice con los números. 12 plus 2 equals, para que lo veas más fácil y entonces ya puedas resolver. Y entonces escribes 14 aquí. Puedes poner los números o no ponerlos, ¿ok? Lo importante es que respondas las palabras. ¿Sale, vale? Entonces, esta es más práctica de plus, equals, minus, and the numbers, ¿ok? Y por último, tenemos draw a line to the end of the maze. Oh my God, it's like a game, can you see? Do you like playing games? Este sería un board game. ¿Sale, vale? Entonces, 11 plus 3 equals 40. Aquí tenemos que decir si es yes or no. Remarcan con color. Por ejemplo, aquí. Empezamos aquí así. Y tenemos que regresar hasta... Perdón, tenemos que terminar hasta acá. ¿Sale? ¿Cuál es la clave? Necesitamos ver si los colores son los correctos. Déjenme ver si... Es que tengo que hacerlo yo con lápiz para dar las siguientes clases, pero... Ah, ya sé, se los muestro la próxima clase, ¿ok? Entonces, lo resuelven, ¿sale, vale? Lo resuelven, de acuerdo a los resultados le ponen yes or no, y así se van yendo al mapita, y al fin, y a la siguiente clase, al inicio, les enseño cómo quedó. Like... Okie dokie kids, it's time to say goodbye. Thank you so much. See you next class. Bye.